Amigos amantes de la permacultura y la avicultura, bienvenidos a un capítulo más de este su canal Finca Los Hermanos Elementales. El día de hoy, como pueden darse cuenta, estamos renovando nuestro gallinero y vamos a crear nuevos dormitorios, nuevas perchas para que estén más cómodos nuestros animalitos, nuestras gallinas, pavos. Y bueno, antes tenía simplemente con estos dos arbolitos hecho una percha, pero ya han ido creciendo en número los animales, por lo que vamos a cambiar la posición y todo. Vamos a hacer esto un poco más organizado. Entonces he comenzado poniendo estos pingos, estos palos, enterrados más o menos a unos 30 centímetros de profundidad, para que, bueno, estén bien sujetos, igual con piedras a los lados. Y luego esto se cubre con tierra y están cuatro palitos a los que voy a poner tablas encima. Todo esto es reciclado, son cosas que he ido recogiendo, que estaban ya en el terreno igual sin dar uso, simplemente las he ido cortando. Voy a fijar aquí un palo que atraviese a estas otras dos columnas, digámoslo así, y lo haré con estos clavos de 5 pulgadas. Aquí podemos ver y están clavados. Utilizo el clavo de 5 pulgadas obviamente porque son gruesos estos palos, estos pingos, como se los conoce aquí en donde yo vivo. Y bueno, una vez que tenemos así esta estructura, ya podríamos colocar las tablas encima. Ese clavo que ustedes pueden ver no lo pude sacar, como les digo, son cosas reutilizadas en su mayoría. Aquí está esta tabla larga que ya la teníamos guardada. No servía ya para hacer muebles, pero sí le podemos dar uso para esto. He puesto más tablas a lo ancho. Y como pueden ver, no es nada difícil, nada del otro mundo. Simplemente he ido dando diferentes niveles. Puse un pingo más arriba aprovechando un hueco que había en la pared. Y lo sujeté con uno de los arbolitos que ya tenía inicialmente. Cambié también el nido a este lado de acá. Entonces allí también pueden enclucarse las gallinas. Pueden dormir aquí los pollitos. Y todo ha quedado perfecto. Espero les haya gustado el video, no olviden dejar su like, compartir, comentar y suscribirse. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós.